la proveeduría del Club de Pesca Laguna La Redonda, Trenquelauken, Hinojo Grande, realmente espectacular. Súper, súper surtida con todo lo necesario para el pescador. Hola pescadores, hoy nos encontramos Trenquelauken, Laguna Hinojo Grande, en el Club de Pesca Laguna La Redonda. Vinimos a hacer una notita de relevamiento, acá junto al guía Daniel Gasol, que está brindando su servicio acá en esta laguna. Así que bueno, esperemos tener una buena jornada de pesca. El día pinta lindo, hay un poquito de niebla ahora a la mañana temprano. Pero bueno, esperemos tener una buena jornada, mostrar unas imágenes espectaculares de la pesca de pejerrey, que esta laguna ya no tiene acostumbrado. Y bueno, nos encontramos también con Mauro. Mauro es el encargado acá del pesquero de Laguna de Redonda, así que bueno, Mauro, bienvenido al programa, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos mostrar en imágenes las bondades del pesquero, de todo el predio y bueno, de lo que va a ser la pesca que vamos ya en un ratito a iniciar. Bueno, Edu, bienvenidos a todos. Sí, vamos a ver si la laguna se presta como viene siendo. Está saliendo un lindo pescadito. Bueno, lo tenemos a Daniel, que él sabe hacer bien su trabajo. Así que bueno, y bueno, también, Dani, gracias también por la invitación, por permitirnos también llevar imágenes de la laguna, del pesquero y de lo que va a ser la pesca que vamos a arrancar ya en un ratito. Bueno, Edu, muchísimas gracias a vos por visitarnos cada vez que requerimos de la presencia de ustedes. Y bueno, vamos a demostrar acá en esta nota el pejerrey que tiene esta laguna, que realmente es muy, pero muy lindo y da grandes satisfacciones. Listo. Sabemos que está saliendo todo a flote, con bajadas cortas, como le gusta a los pescadores de pejerrey, así que bueno, ya nos vamos para la bajada de lancha, ya Dani tiene la lancha en el agua, así que bueno, muchachos, en un ratito estamos con las imágenes. Armando, estamos armando unas españolitas. Españolita. Dale, y con carnada, mojarra. Mojarra. Mojarra viva. Vamos a mostrar después las cañas que vamos a usar también. Bueno, acá estamos con Dani, Laguna Hinojo Grande, pesquero Laguna La Redonda. Bueno, como pueden ver, la niebla es bastante, bastante espesa, bastante intensa, poquito viento, así que bueno, anclamos acá, paramos en un lugar para armar los equipos y empezar a hacer la pesca, así que bueno, vamos a utilizar. Ahí Dani nos muestra una caña telescópica clásica, lagunera, de 4 metros, reel frontal mediano, con multifilamento, líneas de flote de 3 boyas, Dani, ¿no es cierto? Y bajadas sí, de... Una bajadita aproximadamente de unos 20 centímetros. Perfecto. Ahí está tomando perfectamente el pejerrey. El pejerrey, así que... Y che, están pescando preferentemente el garete, ¿no es cierto? Garete, todo garete. Es lo que mejor viene. También se puede dar una buena pesca, pero el mejor tamaño se logra haciendo el garete. Perfecto. Y como carnada. Carnada tenemos mojarra viva, acá que la pueden conseguir en el pesquero. Perfecto. Mauro. Que van a aparecer los teléfonos de Mauro y del sí, pesquero para. Exactamente. Para que hagan el encargo de la mojarra. Dale, perfecto. Bueno, dale, muy bien. Ya arrancamos. Listo. Bueno, vamos con el primero. Pescadito de devolución. No hay viento. Está tímido para tomar. Cuando no hay viento, sabemos que afloja el tamaño, está más difícil el pique. Dale. Así que lo devolvemos al agua. Mira.
un dientudito. Esto es bueno para carnada, muchachos. Lo fileteamos y carnadita. Bueno, acá aparece el primer peje de medida. Muy buena, chelito. Lindo pescadito, dale. Pequeñín, bueno, otro que se va al agua. Allá Dani tiene otro. Bueno, este ya es un poquito más de medida y picó más abajo, ¿eh? Puede ser por la laguna planchada también, ¿eh? Así es. Ahí vamos. Muy bien, Andresito. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, acá venimos con dos capturas de Eduardo y un juvenil. Y Chelo. Estamos con uno de medida, 25, 27 centímetros. Seguimos desde Hinojo. Se va al agua. Se va al agua este. Robado. Robado encima, mirá. Eso venía tan malo. Mirá si ahora pescadito que vienen. Ay, se metió dentro. Otro juvenil pequeñín. Se va al agua, Dani. Se va al agua. Está arrancando la pesca de a poquito, se está rizando un poquito la laguna. Así es. Y eso mejoró totalmente el pico, aunque salen chiquitos todavía, pero bueno. Claro. Vamos. También tenemos mucha niebla, no podemos ir realmente al lugar de pesca que queremos ir, al no poder navegar con tranquilidad y seguridad, sobre todo. Elegimos cerca de ahí del embarcadero un lugar como para... Arrancar. Para arrancar. Dale. Muy bien, Marcelito. Bueno, acá venimos con un doblete. El de atrás es lindo. Levantá el de atrás, aseguremos el buen pescado. Levantá el chelito vos. A ver, mostrámelo, chelo. Mostrámelo, mirá qué lindo pescado. Ese ya es un pejerrey lindo, de media, 30 centímetros por lo menos, bárbaro. Mucho pescadito juvenil que se van al agua. Bárbaro. Doblete me parece. Ajá, un doblete. Sí, señor. Doblete. Uno lindo y otro que va de evolución. Bueno. No, camino con uno de Marcelito y acá seguimos un doblete de Daniel. Mucho pique. Todavía no hemos encontrado un tamaño grande de pescado, pero bueno, está súper entretenida la cosa. Mira, súper entretenida. Y ahí está el otro. Así que espectacular. Dale, seguimos acá desde Hinojo Grande, Pesquero Laguna La Redonda, con los servicios de Daniel Gasol. Bueno, Dani, ¿qué pasó con el día? Contá, a ver. Bueno. ¿Cómo vino complicada la mañana? Estamos prácticamente abandonando la jornada y estamos camino al pesquero, despacio, con precaución y... Pues estaba muy cerrada la niebla. Muy cerrada la niebla. Por suerte rotó el viento y despejó. Empezó a despejar. En cuestión de minutos despejó, así que bueno, ahora estamos ubicados realmente en el lugar donde tendríamos que haber venido desde un principio y... Vamos a intentar a ver si podemos sacar uno de esos buenos pejerreyes que nos regala acá la laguna Hinojo Grande. Dale, perfecto. Acá estamos mostrando más o menos el lugarcito que estamos. Acá venimos con el primero del Dani.
acá en este cambio de lugar que hicimos. Ya apareció un pescadito de mejor tamaño, mirá. Muchas veces el lugar tiene mucho que ver. Buenísimo, che, bárbaro. Ahí venimos con otro Andresito. Caña arqueada. A ver, che, lo muestre ese pescadito. Mira qué lindo pejerrey. Mejoró el tamaño. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, acá seguimos, Chelito, con otro más pequeñín. Vale. Vamos, Gasol. ¿Viene uno grande y uno lindo? Uno lindo. Mira qué circo que hacemos. Ahí venimos. Justo para la camita. Espectacular. Cambió el tamaño, cambió la calidad del pescado. Bárbaro, listo. Bueno. Estamos con Edu, acá. Bueno, otro lindo. Parecía de mejor tamaño cuando lo clavamos. Sí, vamos, sí. Seguimos. Hermoso, no vino a pescar. El grande. Bueno, acá venimos con unos buenos cheles, si no se nos va. Mira. Mira qué hermoso pescado. Excelente, excelente pescado. Ya un pescadito más parejo. Nada que ver con lo que arrancamos esta mañana, con el día de niebla, laguna planchada. Mejoró totalmente el tamaño acá en este sector. Así que vamos a seguir un rato más. Con el segundo y yo encañé por el tercero. Claro. Mirá. Pero vino. A ver, Chelito. Esperá que está medio malo. ¿Medio malo? Bárbaro, che. Mostramos la bollita, mira. Las rositas andan bárbaras. Bueno. Bueno. Bueno, acá seguimos. Ahí viene otro. Y tenemos otro pique acá en vivo. Acá con el Chelo. Mucho pique. Ahí muchísimo arriba, pique. Chelo. Espectacular. Bárbaro, che. Bueno. Sí, estamos acá. En Hinojo Grande. Pesquero Laguna Redonda. Y Edu, ¿qué traemos acá? Copo, agarrá el copo. Acá venimos como una buena pieza acá. Agarrá el copo, Chelo, está ahí abajo. Ah, lo vamos a levantar a mano. ¿Lo vas a levantar a mano? Sí, señor. Bueno. Mirá. Pescadazo. Mirá. Pescadazo. Impresionante. Nah, impresionante. Nah. Qué belleza. Lo bien. Ahí está. Qué belleza. Qué pescado que tiene la laguna. Mirá. No, qué pescado. No, una belleza, una belleza. Y eso que todavía el pescado está flaco, como decía vos, pero un tamaño hermoso. Sí, pescado de 40 y pico centímetros. Exactamente. Dani Gasol, acá, Hinojo Grande, pesquero a la redonda, llamen. Los teléfonos van a aparecer en pantalla, no duden. Y cambió el lugar que pudimos elegir. Sí, por supuesto. Fantástico. Bueno, seguimos. Bueno, venimos con otro. Bárbaro, Dani. Está.
gusto. Buena está la pesca, muy entretenida, che. Bueno. Muy entretenida. Todo a flote, bajada de 30, 40 centímetros. Así que, fantástico. Bien, chelito, pescadito de medida, 25, 27 centímetros. No, no lo dudo, Andrés. Bueno, Edu, venimos con otro más. ¿Qué jornada terminamos? Empezamos, te diría, bastante mal. Sí. Le digo a los pescadores también, que a veces no se desalienten porque la jornada empieza mal. Mucha niebla, laguna planchada, si bien había pique, pero todo pique de pescadito chico. Y bueno, aguantamos, en un momento decidimos irnos porque no se veía nada. Y estábamos llegando a la costa, se empezó a disipar, empezó a salir el sol y entramos otra vez, armamos los equipos de nuevo y te diría que en una hora hicimos una pesca, pero fabulosa, fantástica. Espectacular. Todo pescado bueno, todo pescado de medida, como pueden ver. Metimos un par de lindos tronquitos que lo habrán visto en la filmación. Así que bueno, Hinojo Grande, acá pesquero Club de Pesca La Redonda, totalmente recomendable. Con los servicios de Daniel Gasol, que dispone de embarcaciones con guía y embarcaciones sin guía. Así que bueno, otra alternativa más para la agenda de los pescadores. Arrancó el Hinojo Grande a full. Bueno, gracias. Seguimos. Bueno. Ese sí se quedó buscando. Bueno, acá estamos terminando este relevamiento acá con los chicos de prácticamente mediodía. Igualmente vamos retirando el otro arrime. Tuvimos bastante niebla, así que para terminamos con un doblete del Chelo. Un espectáculo. Bueno, seguimos. Finalizando la jornada de pesca espectacular, acá estamos con el Dani, con Marcelo Zanotti, que nos acompañó en Zanotti, el Chelo. También estuvo presente Andrés Pellegrini. Así que bueno, realmente completamos una cuota fantástica. Hermoso pescado. Bueno, bárbaro Dani, espectacular. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá desde Hinojo Grande, Club de Pesca Laguna La Redonda, junto a los servicios del guía Daniel Gasol. Bueno, realmente una jornada un poco atípica, nos tocó como contamos en la nota, pero bueno, pudimos hacer una muy buena pesca, unas muy buenas imágenes, mostrar el pescado que tiene la laguna, así que bueno, espectacular como siempre. Te agradecemos vos, Dani, por habernos recibido, por bueno, permitirnos llegar hasta acá y poder mostrar en el programa todas las bondades que tiene este espejo. Y bueno, la gente ya va a tener tus teléfonos para contactarse. Tenés embarcaciones con guía. Embarcaciones sin guía también. Y bueno, la verdad que como vos bien decís, las imágenes van a hablar por sí solas. Porque tiene muy buen pescado. A pesar de que no acompañó a la mañana el clima con el tema de la niebla, pudimos, una vez que se despejó, en escasa hora y media. Hora y media, sí, sí, tal cual. Hacer una pesca espectacular. Y realmente poder mostrar la calidad
de pejerrey que tiene la laguna de acá en Hinojo Grande. Perfecto. Sabemos que acá el pesquero cuenta con bajada de lancha, que la bajan con el tractor. Hay venta de carnada, hay fileteado también. También. Tienen una proveeduría súper completa que ya la filmamos esta mañana cuando llegamos. Así que bueno, agéndenlo, pescadores, Laguna Hinojo Grande, Club de Pesca Laguna de Redonda, acá con los servicios del Dani Gasol. Así que espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de estas imágenes y si Dios quiere, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Mauro, espectacular. Mirá cómo nos espera Mauro. Vamos. A ver, mirá. Tremendo. Tremendo asado, mira, choricito, costillas, espectacular. Acá disfrutando entre amigos el final de la jornada de pesca.